Última semana del mes de julio y viernes en el que mucho comienzan sus vacaciones. Es la primera operación salida del verano y se prevé que tan solo este fin de semana se produzcan 9 millones de viajes. Comienza el gran éxodo de agosto y este viernes parece que será la tormenta perfecta porque habrá largos desplazamientos, escapadas de fin de semana y la vuelta de muchos que ya han disfrutado de esos días de descanso. Y con los españoles en las carreteras, el precio del combustible se dispara. El coste de repostar se ha mantenido estable en los últimos meses y aunque ya hayamos visto un incremento paulatino de los precios, se avecina una subida del 5% en los próximos días, teniendo el máximo para el 15 de agosto, el ecuador del mes en el que se produce el mayor número de desplazamientos tanto de ida como de vuelta. Tocaría techo entonces y estaríamos hablando de desembolsar, atención, unos 70 euros más en las gasolineras. Todo esto en medio de unas cifras disparadas que también afectan a la hipoteca. Tras la subida de los tipos de interés para contener la inflación, aumentarán las cuotas de los préstamos hipotecarios con incrementos de atención de unos 200 euros de media. Vayan preparando la cartera porque después de agosto se avecina un septiembre complicado en el que también va a subir la luz. Calambrazo eléctrico. Según un estudio, estaríamos con una factura de la electricidad que se elevaría en un 23%. La vuelta al cole parece que va a subir de precio.